para nosotros como distrito es muy significativo esta actividad de la liberación de un cóndor y tenemos que preservar nuestra especie que está en peligro de extinción. Muy buenos días, muy buenas tardes. Este cóndor ha sido encontrado en la comunidad campesina de Huayquipa, distrito de Iguayo, provincia de Imaraes, hace 43 días exactamente. Ha caído producto del envenenamiento posiblemente porque tenía problemas de intoxicación. Se hizo diferentes exámenes, ecografías, radiografías, exámenes de sangre en diferentes oportunidades con la finalidad de detectar el problema que le acaecía. Luego de haber descartado todo y después de que el animal quede al 100% en buen estado de salud, el CERFOR decide ya la liberación en coordinación con el alcalde de San Jerónimo para que ya esté nuevamente en libertad. No. Exclusivamente el cóndor andino es una especie que estamos liderando en el primer puesto por la depredación de esta especie, por el mal uso que lo hacemos en las fiestas de Yaguar Fiesta, que no debemos hacer estas actividades, señores, contra la fauna, no solamente con esta especie, sino con cualquier otra fauna silvestre. En muchos instantes van a proceder a la liberación del cóndor por parte de CERFOR y la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Posiciona tu marca y vende más en las multiplataformas de Hoy Perú TV, televisión, redes sociales y página web. Contáctanos 951-06-2690.